¿Alguna vez has dicho, ay, pues es que yo ya estoy mayor para esto? No, es que bueno, yo ya soy más vieja que Matusalén y cosas así. ¿Lo has dicho alguna vez? Pues yo te invito a que dejes de hacerlo porque ya tengas 30 años, 35, 40, 50, 70, 80 o como mi abuela, 101. La verdad es que si tenemos una actitud negativa hacia los años que estamos cumpliendo, pues imagínate lo que va a pasar dentro de 10 o 20 años, solo va a ser peor. No digo que todo lo que tiene que ver con envejecer sea maravilloso, pero la verdad es que cumplir años es una bendición, es algo por lo cual deberíamos estar agradecidas. Tengo amigas, y creo que ya lo he compartido más veces, que ya no están entre nosotros, que no llegaron a cumplir los 50, y la verdad que con casi 55 años me siento súper afortunada de estar viva para empezar y bueno, de estar en relativa buena forma física, mental y emocionalmente. Cuando la gente dice, ay, es que ya es demasiado tarde para mí, es que ya no sé qué, yo lo que puedo contar es mi experiencia. Cuando yo tenía 23 años ya era maestra o instructora de fitness. Pero lo que yo siempre había querido hacer era bailar. Y empecé de joven, de niña, haciendo clases de ballet, pero mi familia por cualquier cosa me sacaban de las clases de ballet, creo que no lo podíamos pagar. Y bueno, pues nada, de más mayor yo quería bailar, yo quería ser bailarina. Pues resulta que una de las parejas que tuve, que me falló en muchas cosas, pero en esa no, me animó a ir a clases de baile. Y además tengo una amiga a la cual quiero muchísimo y que ya llevamos toda una vida de amistad, que se llama Eva Bernal, y ella tiene un canal de YouTube que se llama Creando una Familia. Y ella entonces era bailarina profesional, era y sigue siendo más joven que yo, y bueno, ya se ganaba la vida bailando. Me animó también a bailar y todo esto. Y bueno, me apunté a una clase de baile, desgraciadamente no era para principiantes, me metí en una clase que era para profesionales y era como de nivel medio alto, más bien alto. Resulta que termina la clase y empieza la coreografía y yo me quedo helada porque no sé seguir los pasos, me da una vergüenza horrible, me siento patosa, fatal, pongo alguna excusa y me voy. Y en el vestuario me pongo a llorar. Llego a mi casa y me pongo a llorar. Y nunca me olvidaré que Eva Bernal vino a enseñarme cómo se hacía primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Yo no sabía ni siquiera eso. Y bueno, pues al día siguiente volví a la clase. Creo que lloré otra vez y así. Pero yo continué y continué y continué. Y lo que me alegra al cabo de los años es, bueno, que disfruté muchísimo bailando. Yo iba a clases a veces 3 horas al día. Nunca llegué, creo que a lo mejor una vez me pagaron por bailar en un evento, pero yo iba a audiciones y nunca me agarraban como para bailar y no era lo suficientemente buena, no me acordaba, no tenía la facilidad para recordar los pasos como gente que se dedicaba a ello. Pero repito, lo disfruté muchísimo, disfruté toda la vida de una expresión corporal, física, mental, emocional que no hubiera disfrutado. De hecho, Eva y yo fuimos a Nueva York desde Madrid y fuimos a Steps on Broadway para tomar clases y bueno, pues eso que lo disfruté un montón. A los 40 y tantos años empecé con bailes de salón. Quizá los empecé con 30 y algo, pero luego ya a los 40 y tanto hice un estilo de baile de salsa que está lleno de piruetas y de trucos y de cosas que los pueden encontrar si me buscan en YouTube, Lorraine Zeladish. Creo que hay algún vídeo por ahí de mí haciendo piruetas. Le diría a cualquiera que quiera bailar o hacer cualquier otra cosa a una edad a la cual le dicen que no puedes, que lo haga. Toda mi vida me he dedicado a vivir de las palabras. Las he escrito, las he traducido, las he adaptado, sigo escribiendo libros. Pero a los 35 años yo todavía estaba escribiendo con dos dedos, tecleaba con dos dedos y miraba el teclado. Y esto me hacía, bueno, me daba un trabajo enorme porque me hacía daño a la vista, tenía que mirar lo que estaba traduciendo, mirar el teclado. Me di cuenta de que eso me ralentizaba muchísimo. Y a los 35 años o 36, no me acuerdo bien, dije, bueno, esto no puede seguir así, voy a aprender el teclado y a teclear sin mirar el teclado. Y lo conseguí. Y de esto hace 20 años, que tengo casi 55. O sea que si yo a los 35 hubiera pensado, bueno, ya es que yo soy mayor, ¿cómo voy a aprender yo después de toda una vida de teclear sin mirar, perdón, mirando el teclado? ¿Cómo voy a aprender a hacerlo de otra manera? Pues fue difícil porque cuando ya llevas una vida entera haciéndolo pues con dos dedos y mirando y tienes que hacer algo con una fecha límite o un día límite, la verdad es que es difícil porque tuve que aprender
a tener paciencia y a teclear lentamente, porque yo no me sabía, pues eso, dónde estaban las teclas, pues ahora sí me las sé. Y los últimos 20 años, repito, bueno, pues ahora tecleo súper deprisa y sin mirar. A los 50 me casé de nuevo con el amor de mi vida que conocí a los 46. Si yo hubiera siempre dicho, ay, pues ya estoy mayor para eso, ya estoy mayor para cambiar de empleo, ya estoy mayor para casarme otra vez, pues es que no hubiera hecho nada. Entonces, otra de las cosas que a mí me anima a seguir con un buen talante es mis hijas. Mis hijas, si me están viendo a mí quejarme de que soy mayor y de que qué horror y todo esto, pues no les estoy haciendo ningún favor y cuando ya sean mayores, yo no quiero que ellas sufran por eso. No quiero que se consideren demasiado jóvenes ahora ni que sean demasiado mayores cuando tengan mi edad. Además, si ahora a los 55, casi 55, tengo mal humor por mi edad y me considero vieja y todas esas cosas, ¿qué voy a pensar dentro de 20 años? Si tengo la suerte de vivir los años que ha vivido mi abuela hasta ahora, que ha pasado ya los 100, me quedan tranquilamente al menos 30 o 40 años de vida y si los vivo amargada por ser mayor, la verdad es que no voy a conseguir nada. Todo esto y más lo cuento en mi libro Tu Mejor Edad, que lo pueden encontrar en tumejoredad.com y también se pueden unir al grupo que tenemos en Facebook que se titula igual que el libro, que es, pues eso, Tu Mejor Edad. Por último, si te gustó este vídeo, pues suscríbete al canal. Si no te gustó, pues te recomiendo que mires otros vídeos porque hablo de un montón de cosas distintas y a lo mejor alguno te engancha y te hace querer suscribirte al canal.